Buenas noches. Buenas noches, Iván, mucho gusto. Buenas noches. Buenas noches. Muy bien, mucho gusto, bienvenidos nuevamente. Vamos a continuar, pues esperamos que los demás compañeros pues se vayan incorporando. Les presento esto inicialmente porque este es el ejemplo que nos quedó pendiente ayer. Así que voy a continuar con la idea. Estamos utilizando siempre la función indirecto en una forma un poquito diferente. Lo que queremos es que, en base a estos años que están en filas, los ingresos, gastos anuales y beneficios anuales, se nos vayan mostrando de manera vertical de acuerdo a los años.
como ya sabemos, la función indirecto trabaja dos estilos. La más usada es la primera referencia en su estilo normal, A1, por ejemplo, C1, D1. Y el otro estilo con el cual trabaja la función es nombrando fila y columna, que es exactamente lo que vamos a hacer acá. Entonces teníamos la función en el estilo de fila columna y decíamos que la referencia, si yo solamente escribo, como yo lo que quiero es el beneficio, y si yo solamente selecciono esto, ya nos enteramos que tenemos un error de referencia porque en esa celda no hay una referencia, sino que hay un valor. Por eso es que le ubicamos comillas, porque es un argumento de referencia de texto, y en el estilo fila-columna ponemos la letra F y ponemos que el valor está en la fila 6 y que la columna va a ir cambiando, porque aquí la columna es la D, pero en el otro año la columna es la G, en el otro año la columna es la J. Entonces la columna vamos a llamarla a través de una referencia. Voy a cerrar allí las comillas. Y voy a utilizar la unión, que es el ampersand o la concatenación. Y como lo que se espera allí es un número, porque así es el estilo, F, el número de la fila, C, el número de la columna. En este estilo ya no vale si son letras, sino que las cuenta como número. Entonces lo que yo espero aquí después de la C es un número. Por eso es que hemos numerado los años acá, y aquí sí hay números de referencia. Entonces, como lo que va a ir cambiando hacia abajo van a ser estos números, entonces voy a tomar esta referencia del año 1, por el del año 2010, que sería como el año 1 de nuestra serie. Y lo habíamos dejado así también y nos daba un error de referencia porque no estamos utilizando el estilo predeterminado, que es el estilo A1, sino que estamos utilizando el estilo F1C1. Entonces tengo que especificarle ese argumento. Ahora, no tengo el resultado que espero, porque aquí yo tendría que reflejar un 5806. Lo que sucede es que como está tomando la referencia de A9, entonces la columna 1 es esta. En la fila 6, columna 1, aquí no hay nada. Tengo que llegar a la columna. Si esta es la 1, 2, 3, 4. Tengo que llegar a la columna 4. Pero si yo le pongo, vaya, si yo allí le pongo 4, me va a funcionar solo para este, porque sí están iguales los valores. Porque si yo arrastro, me va a arrastrar el 4. Entonces, ¿qué debemos hacer? O sea, el 4, lo correcto es esto, ¿verdad? Venir a seleccionar esta referencia, que para mí se convierte en el año 1, que es el primer beneficio de la serie. Entonces, como lo que me está dando es un 0, porque la composición dice que la fila 6 a 9, la fila 6, columna 1 es un 0. Entonces voy a hacer una operación 1, 2, 3, 4 para que me calcule llegar a la columna que necesito. Le voy a hacer una modificación a ese A9
Y por ejemplo, lo voy a multiplicar por 3. No, le voy a sumar 3. Porque si lo multiplico, tengo un 2647 que no sé dónde está. Le voy a sumar. Le sumo 3. Porque como me dio la posición 1 de la columna 1, entonces cuando le sumo 3, 1, 2, es 1 más 3, pues entonces me da el valor del beneficio. Vamos a ver si arrastro. Entonces allí me está dando un beneficio. Este no está acá. Este digamos que está bien, pero este me está tomando el de aquí. En el 2011 me tiene que dar ese número, pero me está tomando el consecutivo. Entonces tengo que hacer algo para que me vaya saltando los... para que me vaya saltando esas columnas y me las vaya bajando y hacer una sola fórmula. Saben que esto me funcionaba y ahora, a ver, esta que no me funciona. Si lo multiplico por 3, ya vimos que no es válido, le voy a sumar. Porque como la referencia es, ajá, ok. Me está tomando el 1914, yo lo había puesto multiplicado y se lo borré porque no me pegaba, obviamente no coincide el beneficio del 2010 con el que estoy queriendo mostrar aquí. Pero sí coincide con este. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Si a esta referencia la he multiplicado por 3, claro, me va a dar 3, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Y por qué por 3? Porque cada 3 columnas es que va a ir haciendo el cambio. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Entonces hay saltos de 3 en 3 en los que se va mostrando el beneficio. Saltos de columnas de 3 en 3. Por eso es que es este 3. Pero el punto es que ha llegado a la columna 3. ¿Qué debo de hacer? Le voy a sumar un número 1. Porque quiero que se pase. Esta es la 3. Entonces si le sumo 1 me va a pasar para acá. Entonces, aquí ya me coincide este año con ese. Examinemos la referencia. Fila 6, ya dijimos que es constante, que hasta la hemos dejado en comillas, porque ahí se mantienen los valores, pero que lo que va a ir cambiando es la columna y va a ir tomando la referencia de A9 y a medida vayamos bajando, va a ir incrementando la referencia. La va a ir multiplicando por 3, que son los saltos que va a ir haciendo, y le vamos a sumar 1, pero veamos qué sucede. Vamos a ver en la segunda. 538. Tengo el beneficio del 2011. El beneficio ya lo comprobamos, el del 2010. El del 2011. ¿Qué pasa si sigo bajando? 1522 en 2012. Aquí está. Entonces ahí ya se dan cuenta que va tomando los beneficios de los años. Entonces 2013, 6487 y aquí está. Entonces de esa manera, ya que estoy segura porque ya vi que los 4 valores están funcionando, ya puedo yo hacer el relleno de la serie. Y en el 2020 dice que son 10.941 negativo en el 2020.
10.941. Entonces, esa, la primera vez es la que hay que ir como viendo cómo es en realidad que nos va a quedar la fórmula para luego arrastrar. Entonces, así ya funciona cuando tengo los datos en horizontal y quiero venir a verlos en vertical y así puedo pasarlo. Y esta es otra manera en la que funciona esta función indirecta. Bien, entonces ya así doy por concluido este ejemplo que nos quedó pendiente en la clase anterior de aplicación un poquito distinta de la función. Ahora les presento la lección de hoy. La lección de hoy, hablamos siempre de lista de validación, que ya sabemos cómo hacerla, con la función buscarv. Las listas de validación de datos con la función buscarv nos ayudan a controlar el tipo de información ingresada en nuestra hoja de cálculo. Si combinamos esta herramienta con la función buscarv, podemos crear tablas o facturas digitales que carguen información adicional. Por ejemplo, en una hoja de Excel tengo información sobre diferentes clientes y artículos ubicados en una base de datos de la empresa. Primero debemos crear la lista de validación con los códigos de clientes y artículos, ya que son los datos de la primera columna de las bases de datos. Y la función buscarv utiliza los datos de la primera columna como referencia. Estas imágenes muestran el ejemplo que se refleja que hay un código de cliente, nombre, apellido. Hay un código de artículo, nombre de artículo, marca, modelo y precio. Una vez tenemos las listas con validación de datos de los campos código de cliente y código de artículo en la factura electrónica, ya sabemos cómo generar listas. Si yo quiero generar una lista de códigos de cliente, si quiero generar una lista de códigos de artículo, ya lo sabemos. Utilizamos la función buscarv para extraer los demás datos de ambas bases de datos y rellenar la factura con los campos solicitados. Sintaxis de la función buscarv para agregar el nombre del cliente a la factura, dependiendo el código seleccionado. Ya sabemos que el signo igual es para iniciar una fórmula, más se dio el tema ayer de que usted puede utilizar el más, y eso no le da ningún problema. También podemos iniciar fórmulas con el signo más, por cuestión de comodidad cuando tenemos el teclado numérico aparte. La función buscarv va a tener siempre sus argumentos. En este caso, lo que se anda buscando es un valor en la celda C12. Veamos aquí, por ejemplo, si tomaríamos este ejemplo. Digamos que andamos buscando un valor en la celda C12, tal como dice aquí. Andamos buscando Castillo, o en este ejemplo andamos buscando, es un poco diferente el diseño, pero digamos que esta es la 12, una marca del. Ese valor, ¿a dónde lo andamos buscando? En una matriz que se llama cliente. Esta estructura ya sabemos nosotros, conocemos que cuando hay un signo de exclamación cerrado, es porque está llamando a un libro. Esa estructura también ya la sabemos. Entonces aquí hay un libro que se llama cliente.
Y hay un rango desde la A1 hasta la F23. En esta matriz se anda buscando el dato C12, el valor buscado. Este número es la columna que andamos buscando. Si fuese la columna 2 de este ejemplo, la columna 2 sería el nombre del cliente y aquí también la columna 2 sería el nombre del artículo. Y falso es el tipo de coincidencia. Usualmente utilizamos la coincidencia exacta. Esa es la sintaxis de la función buscarV para agregar el nombre del artículo a la factura, dependiendo del código seleccionado. Entonces se agrega el nombre del artículo, solo seleccionamos un código mediante una lista y nos devuelve el nombre del artículo. Y aquí tenemos un ejemplo bastante parecido, la función buscarV, buscando un valor en la celda de 16 en esta matriz, en un libro que se llama, perdón, en una hoja que se llama artículo, en esa referencia desde la A1 hasta E11, la misma columna 2 en su coincidencia exacta. Está la imagen del ejemplo, es una factura en la que se nota aquí que se selecciona el código de cliente. Y muy seguramente aquí vamos a seleccionar el código del artículo y que nos muestre lo demás. Entonces veamos la aplicación, el ejemplo práctico. Bienvenido a tu clase de Excel avanzado. Te saluda Elizabeth Villán. Este día vamos a trabajar con la lista de validación de datos con la función buscarV. La lista de validación de datos con la función buscarV nos ayuda a controlar el tipo de información ingresada en nuestra hoja de cálculo. Si combinamos esta herramienta con la función buscarV, podemos crear tablas o facturas digitales que carguen información adicional. De ejemplo, tengo la estructura de lo que es una factura digital y tengo los datos en diferentes hojas. Por ejemplo, tengo los datos del cliente, tiene el código, el nombre, el apellido y otros datos que no vamos a utilizar en este ejemplo de factura. También tengo lo que son los datos correspondientes a los artículos, código de artículos, los artículos, la marca, el modelo y el precio. Vamos a comenzar a trabajar en nuestra factura digital con estas dos potentes herramientas de Excel. Primero tenemos que crear una lista de validación de datos y para eso primero vamos a asignar un nombre a esas celdas. En este caso las vamos a llamar código de cliente. Código de cliente. De la misma manera lo vamos a hacer con los artículos. Código de artículos. Recuerda que no podemos dar espacio, por lo tanto vamos a dejar ese rango con un solo nombre, sin establecer guiones para separar. Y ahora voy a crear lista con validación de datos, con lo que es la herramienta de validación de datos. Si ya tenemos el rango asignado a esas celdas, lo podemos hacer de esta manera. Código de cliente igual código de cliente. Aceptar. Y ahora tenemos la lista con los códigos de los clientes. Vamos a hacer eso mismo con lo que son los códigos de artículos. En este caso, vamos a seleccionar todo ese rango de celdas
ya están lo que son los códigos de partículas. Ya tengo esa lista de validación. Le doy a aceptar. Muy bien, lo voy a escribir de nuevo. Código de partículas. Aceptar. Veamos cuál es el error que me está generando. Son los códigos de los artículos. Luego vamos a hacer la selección. Lista. Igual. Código de artículo. Vamos a ver. Código de. Te fijas, una letra era el error que me estaba generando. ¿Sí? Aquí tengo lo que son los códigos de los artículos y tengo lo que es los códigos. Vamos a ir asignando por orden. Ahora sí, vamos a utilizar lo que es la función V, buscar V para complementar esta lista de validación. Esta función la trabajamos en lo que es el curso de Excel Internet. La referencia, el valor buscado, es la celda de referencia. La matriz, en este caso, se encuentra con los clientes. Agregamos toda esta matriz y la terminamos en lo que es la barra de fórmula, el indicador de columnas. Quiero que me traiga el nombre de estos clientes. Estos se encuentran en la columna número 2 de esta matriz. La coincidencia aproximada, en este caso lo voy a utilizar, es el valor falso. De esta manera me aseguro que el dato que la función me va a generar es correcto. Dice que el código número 7 corresponde a Ruth. Una de las ventajas de trabajar con la lista de validación de datos y la función buscar V es que solo necesitas hacerlo una vez y al cambiar el código, ella va a cambiar posteriormente el nombre. Hagamos lo mismo con lo que son los artículos. Buscar V, el valor buscado, es el código, la matriz a donde va a realizar la búsqueda. Caso es la hoja donde tenemos los artículos, agregamos el rango de esa matriz, el valor buscado se encuentra en la columna número 2 y el rango en este caso siempre utilizo falso para que el valor sea correcto. ¿Sí? El código número 3 corresponde a un cable TGA. Cambiamos el código y va a cambiar lo que es el nombre del artículo. De esta misma manera, lo que tienes que hacer es agregar lo que es el precio unitario. El valor buscado siempre va a ser el código, la matriz, donde vamos a generar la búsqueda siempre es el artículo. Seleccionamos todo el rango de celdas. El precio se encuentra en la columna 1, 2, 3, 4, 5. Agregamos el número 5 a nuestra función. Falso. Y dice que el precio de este disco duro externo corresponde a $100. En este caso, como es una factura digital, ya tengo la fórmula para multiplicar las cantidades por el precio unitario y el total de venta. Tendríamos que hacer eso dentro de esta misma función. Te recomiendo hacer lo que es una referencia absoluta para que puedas practicar la serie de relleno. Lo que sí tendrás que hacer es llenar cada una de estas diferentes celdas con lo que son los códigos de los artículos. Espero que este tema lo puedas poner en práctica. Muchas gracias por tu atención prestada. Nos vemos en tu próxima clase de Excel avanzado. Muy bien, vamos a practicar. Aquí descargamos factura digital.
nos aparecen tres hojas y nos aparece la hoja artículo. Y se refleja exactamente eso, el código de artículo, nombre, marca, modelo, precio. Donde tenemos la factura y donde tenemos la base de datos de cliente. Entonces, ¿cómo se va a hacer una factura digital? Voy a ver aquí, ok, no hay nombres. Entonces, recordemos que si bien es cierto, podemos asignar nombres o no podemos asignar nombres. Nos podemos hacer la lista así, pero vamos a asignarle nombre a este rango de celda. Recuerde que puedo hacerlo seleccionando la columna, yendo a fórmulas, o hacerla así, crear de la selección y decirle que lo tengo en la fila superior. Allí me va a crear guiones bajos porque automáticamente así los crea Excel. Pero si seleccionamos, ya también lo hemos hecho de las dos formas. Selecciono. Y lo mismo con código de cliente, ya tengo la selección. Se nos ha explicado por qué no damos espacio. Y ya lo hemos entendido. Entonces ahí están los dos nombres de los rangos. Y lo vengo a aplicar a la factura, aplico una lista. Datos. Validación de datos. Permitir lista, igual. Aparece la lista y luego en los códigos de artículos selecciono todas estas celdas. Y tenemos los códigos de artículos para seleccionar en las celdas. Selecciono el cliente 1, el artículo 1, y nos va a mostrar el nombre del cliente, del artículo, el precio, la venta. Entonces, para que lo muestre, la función buscar V, buscamos este valor en la matriz de clientes, seleccionando toda la matriz. En la barra de fórmulas, el indicador de columnas es el 2, porque quiero que me vuelva el nombre, columna 1, columna 2, de la matriz seleccionada. Coincidencia exacta. Uno dice que es Febe Unice, 2 es Odair. Y así lo vamos cambiando. Lo mismo ocurre con el nombre del artículo. La función buscar V. Buscamos el valor de esta celda. En la matriz donde están los artículos, selecciono toda la matriz. El indicador me va a devolver el nombre, sería la columna 1, 2, sería la número 2. Coincidencia exacta. Si bien es cierto, es un valor opcional, pero en estas funciones de búsqueda es bien importante escribir el tipo de coincidencia. A 01 computadora, a 02 impresora. Y que nos devuelva también el precio unitario. Función buscar V. Igual que nos busque el valor del código. En la misma matriz pudimos haber hecho un copiar-pegar y solo cambiar el número
de la columna. Porque vamos a hacer esto otra vez. Es que ando buscando. Selecciono la tabla. Sigo en la barra de fórmulas. El indicador de columna sería 1, 2, 3, 4, el número 5. Coincidencia exacta. A02 impresora 45. A02 impresora 45. Y en la venta es la multiplicación del precio por la cantidad. La multiplicación del precio por la cantidad. Entonces, como ya funcionan estas, fórmulas, voy a verificar nuevamente. Este rango de celdas de A1 a E11 en la tabla artículo tiene que quedar fija, porque si yo arrastro, se va a ir incrementando, va a decir A2, E12. Entonces eso no es cierto. Entonces con F4 fijo la referencia para cuando tenga que arrastrar, no se mueva esa matriz. La matriz está en esos valores. Lo mismo ocurre con la matriz. Es la misma, pues. Entonces presiono F4 para hacer que esas referencias sean absolutas y los valores no se muevan a medida los vamos arrastrando. Entonces, ok, aquí hay celdas combinadas, precisamente estas que están combinadas. Voy a ir uno a uno. A03. Voy a arrastrar solamente este. La 03 es un cable VGA que vale $25. Voy a arrastrar este valor. Y aquí ya existe que esta es una fórmula básica. Es una multiplicación. Y así vamos haciendo. Entonces, puedo arrastrar esa fórmula. Me muestra un error no disponible, pero digamos que no es como un error así como tal. ¿Qué fue lo que falló? En realidad es porque no hay valores aquí en el código de artículo A04. Entonces quizás a medida se vaya incrementando, vamos arrastrando, vamos copiando, vamos rellenando para no tener esos no disponibles mostrados. Que es un error porque lo que hace es buscar un valor que no encuentra. Ahí ya funciona entonces la factura digital. Aquí hay un subtotal de la K16 a la K40. K16 a la K40. En realidad la fila 40 no está siendo utilizada. Entonces ahí podríamos, como para evitar un poquito de errores, porque llega hasta la 39. No va a afectar, por supuesto, porque no hay valores. El IVA dice que lo calcula de K41 a I46. K41 por I46. Y el total que es una suma de K41 más el IVA. Y ahí está la factura digital. Haré un ejemplo. Digamos que me voy a aprovechar de estos clientes. Digamos que ando buscando un apellido. Y quiero que me devuelve el nombre. Entonces, por ejemplo, puedo escribir aquí. Escriba apellido. Y lo que va a hacer el usuario es escribir en esa celda. Y aquí nos va a devolver el nombre.
Vamos a ver algo aquí. Nos vamos a dar cuenta de algo. Yo creo que usted ya puede predecir lo que nos va a pasar. Vamos a ver. Aquí nos va a mostrar el nombre. Le voy a poner un borde. Escribo allí. Me debería mostrar el nombre como función buscar V. Ando buscando el valor. Como no me da chance de hacer clic, lo que hago es entonces con la flecha hacia arriba, el valor que está en J3, o a menos que lo separe, ¿verdad? Que yo ponga, por ejemplo, que el resultado deje una fila de por medio, pero lo voy a hacer así. Ando buscando ese valor, vea. ¿En qué matriz? Aquí. Me pasé una porque esos controles no me dejan ver a veces. Los controles de Zoom. Ahí está. En esa matriz. Cuando yo le dé enter a esto, usted, yo creo que usted ahorita va a saber qué es lo que va a pasar. Indicador de columna, como lo que escribo es el apellido y quiero que me dé el nombre, la columna sería 1, 2, sería la columna 2. Pese a que es un argumento opcional, en la función de búsqueda la utilizamos como coincidencia exacta. Tenemos un error no disponible. El punto es que la función buscar V no busca valores que estén a la izquierda del valor. Si bien es cierto, es una buenísima función, pero tiene un poquito de falla. Porque si yo ando buscando un valor que está, que es el apellido, que es lo que yo digito aquí, y lo busco en una columna anterior, no funciona. ¿Qué tengo que hacer? Cambiar el orden de la base de datos. Lo voy a hacer. Voy a copiar esta tabla. La voy a pegar por acá. Pero voy a copiar esta celda de los apellidos y la voy a pegar por aquí para mí, para no perder, ¿verdad? El nombre lo voy a pasar para acá. Y el apellido lo voy a poner aquí. Y esto ya lo puedo eliminar, esta columna, o solo borro los datos, aunque me va a quedar si solo borro, eliminar la columna. Pero voy a insertar una fila, no, una columna, perdón, para que nos quede un poquito de separación. Y lo que hago es solo copiar esto y pegar aquí para desaparecer el color. Entonces, voy a buscar lo que ha cambiado es la matriz o la referencia. Siempre el valor que ando buscando está en J3. Solo que ahora la matriz ya no es esta, sino que es la matriz que tenemos aquí abajo. He hecho un leve cambio. En esa matriz ando buscando un apellido y que me devuelva el nombre. Entonces no sería el número 2, sino que la columna es la 1, 2, 3. Con coincidencia exacta. A ver. Porque nos está dando no disponible, estamos buscando este apellido
está en J3, en esta matriz de A27G49. Y la columna es la 3. Perdón. Y le estamos diciendo que la coincidencia es exacta. A ver, ¿por qué nos está dando error? Veamos. Verifiquemos por qué tenemos ese error. No debería darnos error porque ya funciona, pues. Valor buscado, esta matriz, columna 3, ups, ¿qué está pasando? No logro ver el error. Indicador de la G49. Licenciada. Sí. ¿Y si en lugar de falso le pone un cero? Veamos. Me está dando esto. No logro entender este error porque estamos buscando un valor X. O sea, yo puedo digitar ahí un número. Estoy diciéndole que ese valor lo busque en esa matriz. Voy a hacer una prueba. Voy a seleccionar. Ah, es que aquí hay un problemita. Aquí hay una estoy abarcando esta matriz con estas filas combinadas. Voy a comenzar la búsqueda de la fila 29. ¿Cómo va? Porque ahí va. De la fila 29 sí estaría bien. Columna 1, 2, 3. Ahí en las columnas no hay combinación. No logro ver qué pasa porque ahí está la sintaxis aparentemente correcta. Vamos a ver. No está funcionando nada. Valor buscado, ¿a dónde lo ando buscando? Esta es la matriz. Es la columna 3 y es 0, que es equivalente a tener un falso, ¿verdad? Y
esto sí está muy raro. Perdón, fíjense que me sacó de Zoom. Así que voy a volver nuevamente, les presento porque de una vez me sacó, así de que voy nuevamente. Y aquí que no logro detectar, vamos a ver, es así justo la porque si bien es cierto, la función buscar V no va a funcionar con valores a la izquierda, pero con valores a la derecha sí. Veamos, voy a, si pongo aquí, por ejemplo, 4, no me está dando nada. Y lo que pasa es que en esta función de buscar V tiene que ser la matriz completa, porque no puedo decir que el apellido solo me lo busque donde haya un apellido, porque yo lo que quiero es que me devuelva, que si yo selecciono un apellido, pues que me devuelva el nombre, ¿verdad? Porque es similar a los ejemplos que hicimos antes. Por ejemplo, en la factura, o sea, es exactamente lo que acabamos de hacer. O sea, en la factura yo le digo que me busque este valor en esta matriz, en el número de columna y funciona. O sea, aquí no logro ver qué es lo que está pasando porque estamos utilizando lo mismo. O sea, si aquí le estamos diciendo que nos busque, que no busque este valor que está en la C12. Ok, que no busque el valor que está en la C12. Yo aquí le estoy diciendo que me busque el valor que está en J3, lo que se digite allí. Y no comprendo el conflicto que tengo ahorita. Voy a hacer una prueba que no debería de ser. Voy a hacer una lista de apellidos. Cosa que no debería de pasar. Igual a la lista de los apellidos. Ah, no, pero tiene que ser la otra matriz. Lista de los apellidos. Es que no tiene nada que ver. No puede ser. Y no logro verlo. Porque veo, ustedes pueden observar que la sintaxis está bien y no sé qué está pasando. La sintaxis está bien. Vamos a ver, voy a hacer una hoja nueva. Que tampoco tendría nada que ver, pero por ejemplo voy a comenzar a construir una tabla. Por ejemplo, tengo un ID,
Por eso es que me quería aprovechar de la base de datos que ya se tenía. Porque teníamos los datos que queríamos presentar, pero por... Hay cosas que se hacen manualmente más rápido, pero ok, ahí está. Entonces, ni me voy a traer los apellidos de allá porque vamos a ver, vamos a poner Vázquez, Castaneda, Soriano, Vera. Morales. Torres. Fíjense que faltan 2 minutos, pero yo tengo que conectarme a otra clase y algunos de ustedes también. Voy a seguir revisando cuál fue el impasse, porque al parecer todo estaba bien, los datos que teníamos, la sintaxis utilizada, y me voy a detener cuál ha sido el impasse y mañana les doy esa... el problema que se estaba presentando, porque no lo comprendí. No entendí qué es lo que estaba pasando, porque aparentemente estaba bien, tenía que haber funcionado. Vamos a quedarnos hasta acá y mañana les aclaro, voy a seguir explorando qué es lo que estaba pasando. Y vamos a conectarnos el día de mañana, así que nos vemos. Voy a finalizar aquí la llamada. Muchas gracias y que pasen buenas noches. Gracias, licenciada. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.